Chimalco. Protagonizada por Rex Reason, Donald May, Dorothy Bovine y Gary Benson. Producida por Warner Brothers. The wild and reckless, never boring song, roaring 20. Fabulosos 20s. 20s. Maratón de baile. Hola, Mac. ¿Qué pasó? La encontramos así, ese sótano. ¿Quién es? Uno de sus hijos trabaja aquí. Sí. ¿Amiga suya, Scott? ¿Qué hace aquí, Maples? Es solo rutina. ¿Rutina? El gran detective en un simple asalto que no saldrá en la prensa. Y que atrajo al reportero estrella del Daily Record, ¿verdad? Lástima que ella no pueda hablar. Creo que ha perdido esta publicidad. Solo deme tiempo, Maples. Le voy a dar publicidad. Puede creerlo. Que haya suerte. El diario ha estado en este edificio por 32 años y de pronto se nos va a caer encima, ¿verdad? Y hay otra cosa, esos alambres lo pueden incendiar. Hola, Howie. ¿Qué sucede? Scott, quiero hablar contigo. ¿Cuántas veces te voy a decir que dejes en paz a Maples? Mira esto. Sanidad nos manda un inspector. Mandan al inspector de edificios. Multas de todos ellos. Nos está llevando la quiebra. Te lo repito, deja a Maples, ¿lo oyes? Escucha, a Maples lo puedo tener al alcance ahora mismo. Y ese hombre no debe pertenecer a la policía. Ya llevas investigándolo 6 semanas. 6 semanas o 6 meses, ¿qué importa si lo logramos? Conocí a una chica que sabe mucho sobre Maples. Ella habló anoche y dijo que me contaría todo. Pero esta mañana amaneció medio muerta a golpes. Yo sé que Maples lo hizo. Pruébalo. Tienes un nuevo trabajo. Un maratón de baile que se va a efectuar en la pista de la Esmeralda. ¿Maratón de baile? Empezaron a bailar en Dakota, creo que como 1000 parejas, y las transportarán aquí en camiones sin que dejen de bailar. Esa es su historia, reportero Norris. ¿Sí? Qué bien. En el Esmeralda. Esto me va a tener ahí todo el día. ¿Quién va conmigo? Higby. 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 Sí, señor. Toma esto. Hay un trabajo. ¿Un reportaje, señor Norris? ¿Cómo se lo agradezco? Y no olvides quién, qué, dónde... ¿Cuándo y cómo? Soy periodista, señor Norris. Ra, ra, ra. ¿Dónde le telefoneo si se ofrece algo? En el bar de Pitt. Ahí estaré llorando sobre un martini seco. Periodista, soy Al Morley. Leo sus artículos, son preciosos. ¿Quieres saber si seguirán bailando? Ya lo creo que sí. Quiero que le...
tomen una con Sardis. Es el hombre que está haciendo historia actual. Les presento al señor Sardis, nuestro patrocinador. Esa chica del pelo rojo, ¿quién es? Se llama Ginny Prescott. Bien construida, con muchas curvas, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre? Nick Sardis. Es el patrocinador de este concurso, es quien pone el dinero. ¡Muy bien, señores! ¡Ahora bajen bailando por la rampa! ¡Y no se olviden que van concursando por los $5,000! ¡Hay que bajar! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ay, Eddie, estoy tan contenta! Será mejor no seguir. ¿Por qué? Si vamos a ganar. No sabía que íbamos a venir aquí. Yo... No me vengas con cosas en nuestra gran oportunidad. Y no la voy a dejar. No entiendes. Te lo entiendo. Se trata de tu romance en Dakota, pero no voy a permitir que te interponga entre el premio y yo. Me rogaste que fuera tu compañero porque necesitabas el dinero. Lo necesito. Entonces cállate y ayúdame a ganarlo. Aquí tienen ustedes, damas y caballeros, a estas fabulosas parejas que vienen bailando desde el estado de Dakota, disputándose un premio de $5,000. Y les presento a la famosa banda de Will Stewart, que tocará ininterrumpidamente durante el tiempo que dure este concurso. Y quedará un premio único de $5,000 a la pareja ganadora. Operadora. Quiero hablar con el capitán Maples del departamento de policía. Hola, Nick. ¿Cómo has estado? ¿Quién? Sí, claro. Libby Norton no ha olvidado eso. Ya sé, ya sé. Ahora dice que es Ginny Prescott. ¿Y qué? Esas damas cambian de nombre igual que cambiarse de calcetines. ¿Que busca dificultades? Yo me encargo. Olvídate de eso. Pat. Busca esto en los archivos de hace 9 años y trae su expediente. Lo pienso estudiar bien y a fondo. Correcto. Y rápido. ¡Su atención, amigos! Las parejas participantes en este evento llevan bailando 1654 horas. Y les van a demostrar que aún les queda fuerza. Tocaremos algo alegre. Uno, dos, tres. Ahí están esos locos matándose por salir en el periódico. Así son los chicos. Dora me ha dicho que sueña que todas las noches le dan los $5,000 en mis palas. Y con esa ilusión vino. Eso te enseñará que tiene el cerebro vacío. Señor Norris, no sé qué pasa, pero debe ser importante. ¿Ah, sí? Pues tienes la primera plana para ti. Y ahora me voy con mi martini. Pero espere un poco. El capitán Maples está aquí. ¿Maples? Sí, está aquí. ¿Y qué hace allí? Espérame, voy para allá. ¿Eh? Hasta
pronto. Damas y caballeros, todas las parejas a descansar. Tendremos ritmo rápido dentro de una hora. Si ustedes gustan, pueden premiar a los participantes lanzando dinero a la pista. El tiempo solo ha hecho que estés más linda. Será mejor que olvide los elogios y diga que ha venido. Si lo prefieres, es una obligación personal. Muy personal. Te diré, se trata de Nick y tiene la idea de que solo has venido a causarle dificultades. Yo solo vine como concursante. Necesito los 5,000. Eso es lo que le dije a Nick. ¿Por qué una chica con tus problemas querría buscar dificultades? Hola. ¿Dónde está el capitán? Está ahí con una de las concursantes. He sufrido su vigilancia 7 años. Dígame, jamás dejará de hacerlo. Eso jamás. No lo olvides. Esa es la chica de quien hablo en mi historia. Es una gran chica. Nunca se cansa, ella. Es una fascinante coincidencia que nos volvamos a encontrar, ¿no cree? Se lo debe decir a su editor. Que me dicen que está en el negocio de remodelado, ¿no es verdad? Se lo pidió el departamento de reconstrucción. Maples, ¿era asunto oficial o su charla con Libby Norton era algo personal? Mi charla con ella era algo privado. Que es diferente. Ajá. Chris, creo que voy a hablar con ella y va a ser un placer. Por favor, que hablaré dentro de una hora. Eso es todo. Y si no regresa, que volveré a hablar mañana en la mañana. Gracias. Se lo agradezco. Disculpe, ¿a usted no le molesta que le pregunte algo? No. Yo escribo sobre el maratón para el Daily Record. Lograría un artículo mejor en el zoológico. El ambiente es bastante parecido, pero me gusta ver muchachas. Bueno, está interrumpiendo el tiempo de comer, así que sea breve. Lo haré. Supongamos que ganan. ¿Qué es lo que haría con el dinero? No sé lo que voy a hacer. Gastarlo es seguro. En fiestas o quizá haga algo de teatro. No importa en qué voy a gastarlo. No diga que no le importa. Yo sé que los maratones siempre dejan algo. ¿No busca un buen patrocinador? ¿Patrocinador? ¡Qué gracioso! Yo creí que un señor capitán de la división policíaca sería un buen agente. ¿Por qué no? ¿O qué no puede un viejo amigo desearme suerte? ¿Eso es todo? Ahora voy a acostarme. No tenemos mucho tiempo. Claro que sí. Perdona. Y siento mucho que no seamos amigos. Porque precisamente los amigos de Maples son enemigos míos. Dígame, ¿por qué no me deja en paz? Es porque la idea de usted y Maples tomando té no es nada convincente. Mi nombre es Scott Norris. Y siempre me encuentro en el Daily Record. Quisiera que fuéramos amigos. Que haya suerte. Soy Scott Norris, del Daily Record. Busco a una chica. Creo que su nombre es Ginny Prescott. No, Prescott. P-R-E-S-C-O-T-T. Está bien, espero. Dice usted que se lo cambió. Y ahora, ¿cuál es su nombre? ¿Norton? L-I-B-B-Y, Libby Norton. Gracias, es muy amable. ¿Qué dijo, señor Norris? Que ese no era su nombre. No, sobre mi historia del maratón, ¿qué dijo Howard? Ah, le pareció estupenda. ¿Ah, sí? Excepto los adjetivos. ¿Adjetivos? Debe sacarlos. ¿Sacarlos? Y todos los adverbios. ¿Y los adverbios?
¿Ya pudiste encontrar lo que necesitas? No, creo que necesitaré de tus archivos. No es problema. Te los envío a tu oficina. Buena idea. Y mientras eso sucede, quisiera saber qué tienes sobre Ginny Prescott o Libby Norton. Libby Morton. Norton. Norton. Bert. Busque esto en los archivos, ¿quiere? ¿Recuerdas la chica a la que golpearon ayer? Sí. Murió. Lo sé, llamé al hospital. ¿Sigues fiel a tus principios? ¿Los policías son todos buenos? Los policías son inocentes hasta que no les prueban que son culpables. Maples no es decente. Tú sí lo eres. Comes sencillo, trabajas duro, manejas una cafetería y tienes un aumento de $10 cada año. Tú sí eres un buen policía. Scott, tus 2 minutos han terminado. Dame fuego. ¿Eso es todo? Gracias. Para el archivo, caso Libby Norton, otros alias Ginny Prescott. ¿Iniciales BM? Iniciales BM de Victor Maples, ¿y qué? Es otra chica en la que está interesado. Libby Norton, arrestada en julio 9 de 1921. ¿Qué coincidencia? ¿Te quieres explicar? Es que fue en ese año cuando Maples inició su ascenso para el puesto de capitán. Se encargó del arresto al oficial Maples por libertinaje. ¿Qué otra cosa dice? A la cárcel 100 días, edad 18, sí estaba casada. ¿No está el nombre del marido? Alex Sarvis. ¿Sarvis? Sarvis, Alex Sarvis. Mi tiempo se acabó, gracias. Adiós, Scotty. ¿Qué vendría a hacer Norris aquí? Puede haber estado con Joe Switolski. Son amigos y fueron compañeros en la guerra. Habrá que cuidarse de ellos. Dora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo un dolor muy fuerte en la espalda. ¿No quisieras darme un masaje? Sí, seguro. Oye, qué buena pareja eres, ¿eh? Gracias. ¿Es posible que cuando termine el maratón salgamos juntos? Un poco más abajo, ¿quieres? Sí, claro. Y entonces iremos a cenar a un lugar con poca gente y a bailar. Eso es. ¿A bailar? Bien, si no quieres hacer eso, en vez de eso iremos a caminar. Adelante. ¿Nick Sarvis? Sí, pase. Soy Scott Norris, del Daily Record. Mucho gusto. Morley me dijo que estuvo aquí anoche. ¿Qué le pareció? Nunca he visto nada igual. Sí, exceptuamos el zoológico. Escúcheme, señor reportero. Ambos trabajamos en lo mismo. Le damos al público lo que desea. Estamos completamente de acuerdo, así que le voy a decir a lo que vine. Aquí hay una concursante cuyo nombre es Ginny Prescott. ¿No significa nada ese nombre para usted? No. ¿Por qué lo cree? ¿Y el nombre de Libby Norton? ¿Qué busca, señor Norris? Hace algunos años, una chica de nombre Libby Norton se casó con Alex Sarvis. ¿Tiene algo que objetar para que use esa información? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene usted hijos, señor Norris? Yo sí. Lo tuve. Su madre murió cuando él vino al mundo. Yo le di educación por 20 años. Y tuve que ver cómo lo metían a un ataúd cerrado porque su cuerpo estaba tan destrozado que no era posible verlo. Me apena escuchar eso. ¿Qué es lo que le pasó? Automóvil. Pero no accidental. Él estaba enfermo y borracho porque su mujer había paseado su nombre por el lodo. Jamás lo hubiera creído. Parece tan dulce. Sí, también engañó a mi hijo. Le voy a decir algo. Esa chica es mala. Ella convenció a mi hijo de que se escaparan. Era casi un niño. Ella lo asesinó. El capitán Maples de la policía me parece que es su amigo, ¿no es verdad? ¿Su amigo? Él fue quien la descubrió. ¿Y Maples era amigo suyo? Sí, yo manejaba un restaurante en el este. Estaba en su rumbo. ¡Qué coincidencia!
La chica era una camarera. Trabajaba en mi restaurante, en el distrito de Maples. Es asunto olvidado, señor Norris. ¿Por qué mejor no lo deja así? Tendré que pensarlo bien. Y lo haré. Pinky ganaría ese maratón con facilidad. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Un artículo sobre la policía o sobre el maratón? Ambas cosas. Teléfono para usted, señor Norris. Y habla un señor Hippie. Gracias, primo. Espere. ¿Por qué no van tú y Pinky a ese maratón de baile? ¿Se divertirán? Sí, lo haré. ¿Habla Scott Norris? Es de Ginny Prescott, señor. Ella me dijo que quiere hablarle. Me parece que va a ser en una hora. ¿Logrará estar a tiempo? Se lo diré. ¿Dónde está su compañera? Ah, está en su camerino. Gracias. ¿Ginny? ¿Quién es? Scott Norris. Espere un poco. No puedo correr riesgos. Puede haber alguien escuchando. Lo que usted piensa sobre Maples, sé algo que le puedo decir. Ahora seremos amigos. Verá, es algo personal, familiar. Y creo que es muy importante la historia. No pagan por esas cosas. Yo arreglaré que le paguen por ella, si es buena. No le van a pagar gran cosa, quizá poco más de 200. Me parece suficiente. Bien, yo quisiera contarle la historia ahora y tratarlo del dinero después. Y lo haría, pero verá, es que necesito ese dinero ahora. ¿Y por qué no? Lo considero correcto. Usted hace algo para el periódico y creo justo que le paguen por ello. Me avisará lo que dicen, es muy importante. Ya es hora, Libby. Se lo avisaré. Es usted la única persona decente que he conocido en años. Es usted. Señorita Pinky, soy Al Morley. Scott Norris del Daily Record, ¿está por aquí? Sí, está por aquí. De veras, quiero hacer el favor. No, creo que no. Animaría mucho el ambiente, de veras, se lo suplico. Bueno. Hazlo. Anda, baila. Muchísimas gracias. Hola, Pinky. Hola. ¡Su atención, damas y caballeros! ¡Les tengo una noticia sensacional! Entre nosotros se encuentra una gran artista que va a bailar para ustedes la siguiente melodía. Se trata nada menos que de Pinky Pinkham del Club Charleston. Pero... Gracias, muchas gracias. Esta melodía se voy a dedicar a las estupendas parejas que participan en el concurso. Y también para todos ustedes. Número 23 ha quedado fuera de concurso, con lo cual solo quedan concursando tres parejas. $500. ¿Qué te crees tú que somos aquí, un comité de caridad? Es posible que esta sea nuestra oportunidad. ¿Tu oportunidad? No me gusta esto. Están muy nerviosos allá arriba y todo se debe al capitán Maples. Te voy a decir una cosa. Si algo sale mal, te van a despedir y no me culpes.
200 es todo lo que te daré. De acuerdo, dámelos. Oye, es la primera vez que cedes tan pronto. Es que le prometí 200. ¿No la hice esperar? No, no, ahora descansaba. Aquí tiene los 200 que le prometí. ¿Qué le pasa? Sobre la historia, no sé cómo decirle. Estoy muy cansada y un poco confusa. No se preocupe. Ha estado 4 semanas en esto y es lógico que esté cansada. Lo que tiene que hacer es darme los datos y yo la escribo. Yo no sé cómo empezar. De veras lo siento. No sabe cuánto lo siento. No hay cuidado. Debe sentarse. Creo que será mejor esperar a que haya descansado. Yo puedo esperar. No, no, ya estoy muy bien. Solo que me debe ayudar. Dígame, ¿qué debo decir? Quiero que me diga lo de Maples. Que la inculpó, eso es todo. ¿Y me pagará? Si digo que Maples falseó mi arresto, ¿me pagará? Así es, $200. Aquí tiene. ¡Alto! ¿Lo escuchó, teniente? ¿Qué es esto? ¿Quieren explicarme? Es nuestro testigo. Creo que estará de acuerdo en que es justo. Si se perjudica, será por su causa y no la mía. ¿Y qué es lo que piensas atestiguar? Soborno y calumnia. Joe, tú no puedes creerlo. Agente, vuelva a leerlo. Desde la parte donde dice que el señor Norris puede esperar. Señorita Prescott, dígame qué debo decir. Señor Norris, quiero que me diga lo de Maples, que la inculpó, eso es todo. Señorita Prescott, ¿y me pagará? Señor Norris, así es, $200. Es suficiente. ¿No va a decir nada? No, creo que no. Joe, se ha hablado demasiado. En 1 o 2 días habrá una audiencia con el fiscal. Se lo agradecemos, señora Prescott. Tienen por qué estarlo. Su actuación fue magnífica. Ya no le quitaremos más tiempo, señora. De ahora en adelante, usted estará bajo protección policíaca. El señor Norris no la molestará más. Eso es todo. Yo coopero con su editor, señor Norris. Ya que la audiencia hará que su diario se venda más. Tiene razón. Voy a editar antes una extra. Reportero deja inconsciente a un bandido. ¿Qué está tomando? De todo. Excepto café, que le haría bien. 2 cafés. Howard, mi editor. Tuviste un editor y a partir de las 9 de la mañana ya no perteneces al periódico. Yo estoy muy apenado. El propietario del Clarín de Búfalo en Kansas es amigo mío y está dispuesto a emplearte en cuanto esté sereno y te puedas presentar. Bebe ese café. Disculpen. Disculpen. Quiero otro poco de café y esta vez le pone cloroformo. Hola. Hable más alto. Scott Norris. Me dijeron que es posible que esté ahí. Espere, veré si está aquí. Scotty, es para ti. Me fui a Búfalo. ¿Se fue a Búfalo? Insiste en hablarte la dama. Se llama Ginny Prescott. No quiero hablar con ella. Lo que debes hacer es colgar. ¡Cuelga, cuelga! Yo le diré algo. Señora Prescott, es Chris Higby el que habla. Le voy a dar un buen consejo.
¿Por qué no regresa a la jungla de donde no debió salir? Por favor, eso no importa. Pero ahora no puedo hacer nada a su favor. Y antes era exactamente igual. Si lo ve, dígale que lo tuve que hacer. Por favor. Si lo ve, dígale que lo tuve que hacer. Dígale de mi parte que lo siento. Lo siente. Vaya hipocresía. Lo siente. Vaya, mi amigo. Mi traidor y mal amigo, Joe Switolsky. Mi gran amigo. Mi gran amigo que defiende a los bandidos iguales a él a pesar de nuestra vieja amistad. Toma una copa, amigo. Si no les molesta, quisiéramos hablar a solas. Con mucho gusto. Vamos. Escucha lo que te voy a decir. Cuando andabas buscando a Maples, nunca estuve de acuerdo porque no me gusta ver en líos a la policía. Un amigo es mejor. Solo que ya he cambiado de idea. Si mi olfato no me engaña, fuiste inculpado. Y como imaginarás, anoche estuve investigando. Todo fue una trampa. ¿De Maples? Eso es. Y fue Libby Norton la que dio la clave. Estaba atemorizada. Sí, naturalmente. Es lo que esperaste todos estos días. Pero no puedes escribir en este estado. Chauncey, dame un poco de tu nauseabundo café. ¿Te has fijado que el concursante número 3 tiene callos? Atención, por favor. En este extraordinario concurso que ya ha durado 1793 horas, quedan ya solo concursando tres parejas. Tres parejas. Y es casi seguro que esta misma noche se decida el maratón. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a estos magníficos bailarines? ¡Anímate, Herbie! Solo faltan dos. Tienes que bailar hasta el final. Oye, Dora. Aquí. Aspira, Herbie. Oh, gracias. No sabré cómo pagarle. Si quiere pagarme, deme una cita. ¿Qué hace usted aquí? Se dio orden de no dejarlo pasar. Por Maples, ¿no es verdad? Quizás se deba a que Maples tema que yo le hable de algo que él jamás se ha atrevido a revelarle. Pasa, Hippie. ¿Qué es esto? ¿Quién es este niño? ¿No estás arrepentido, Alex? ¿Seguro? Es tu abuelito. ¿Mi abuelito? ¿Está bien seguro? Creo que no tengo abuelito. Pregúntaselo. ¿Qué dice, señor Sarvis? Creí que estaría muerto. Alex vuelto a nacer, igual que antes. Dígame, ¿qué edad tiene? Cumplí 6 años hace unos días. ¿Y usted cómo sabe que mi padre murió? ¿Qué te sucedió? ¿En mis piernas? Si ya logra ganar el concurso, me operarán. Voy a ser un bailarín como mi mamá. Oye, ¿qué le pasa a usted? Scott, ¿por qué está llorando? No es nada. Ahora que te ha visto, creo que se siente feliz. ¿Y tú no estás contento de haberlo conocido? Aún no lo sé. Todo ha sido demasiado rápido. Lo sé, Alex. Tu abuelito está contento de conocerte. Y eso forma de demostrarlo. Higby,
¿Por qué no van tú y Alex a la farmacia a comprar dulces? Es una gran idea. Vamos, Alex. Ponlo a mi espalda. Arriba. Irá a caballo. Oye, abuelita, ¿tú no vienes? Yo los alcanzaré. No volverán. Seguro que sí. Volverán. Chris, mantente alejado de la pista de baile. Seguro. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me mintió sobre él? El hijo de mi hijo, mi pequeño nieto. Lo está diciendo en serio. Lo de la otra noche, usted y Maples lo planearon. Pagó usted por eso. Le pedí que alejara a esa mujer de mi hijo. Yo pensé que era lo correcto. Y cuando ella se presentó en el concurso, usted lo buscó. Lo que no sabe es que aquella noche Maples la amenazó con quitarle al niño. Y es muy capaz de cumplir su amenaza. Eso no tiene que decírmelo. Es el único riesgo. A mi pesar son con Maples. Y me obligará a seguir. Jamás seré libre. ¿Usted estaría dispuesto a declarar en un jurado y mantener su palabra? Sí. Ahora piénselo bien. Yo volveré más tarde con unos testigos. ¿Aún desea hacerlo? No tiene que preguntar. Por favor, comuníqueme con el Daily Record. Editor Howard. Howard, detén las prensas, rotativas, todo el periódico. Y tú procura dejar de tomar tan temprano. Howard, te juro que no es eso. Llama a la oficina del fiscal y por favor llama también a Joe Switolsky. Si no te olvidas de Maples, te juro que vas a terminar en la prisión de Bellevue. Maples ya no existe, está acabado. Ahora tengo pruebas. Howard, esta vez lo tengo bien atrapado. Sí, pero ya no te creo. ¡No puedes dormirte ahora! Su atención, por favor, respetable público. Ya solamente quedan concursando dos parejas. Dos parejas únicamente en pie. Una de las cuales será la ganadora. Hola, Libby. Creo que ahora la llamaré así. Lo despidieron. Y yo voy a ir a la cárcel. No, no lo creo. Yo hice que usted perdiera todo. No lo hizo usted. La obligaron a hacerlo y yo lo entiendo. Fue decente conmigo, fue generoso y yo le mentí. Libby, escúcheme. Le he dicho que lo entendía. Sé la verdad de su hijo. Maples lo conoce. Se lo va a llevar de mi lado. Y no lo voy a poder soportar. Maples no la molestará más, se lo prometo. No puede hacerlo. Herbie, no te puedo sostener más, querido. Pesas demasiado. Los tirantes se van a romper. Herbie, por favor. Herbie, despierta. Debes despertar. Ayúdeme. Tenemos que ganar este concurso. Ahí viene el instructor. Baile. Vamos, Herbie, despierta. Debes mantenerte despierto o perderán. Vamos, Dora, no te duermas. Despierta o perderán. ¿Piensa escribir sus memorias, Nick? Qué callado. De acuerdo. Pero debo asegurarme de su silencio. ¿Por qué me mintió sobre mi nieto? Alex tuvo un hijo y usted supo eso. Si ha logrado investigarlo, ese es su problema. Solo quiero que entienda que no dirá nada.
Ya es tarde. ¿Norris? No va a haber quien pueda creerle después de lo que pasó. Le he dicho que ya es tarde. Van a venir a buscar mi declaración. Escuche, usted no va a ser tan estúpido de hacer eso. ¿Usted me apoyará, Sarvis, o ese niño que es su nieto acabará en la fosa común? Entiendo. Perdón, Maples. Yo pretendí ser inteligente. Ya no abriré la boca, se lo prometo. Eso ya está mejor, Nick. Lo llevaré a la ciudad y ahí desmentirá los cargos. Vamos. Espere. Iremos por atrás. No, esto no está bien. Hemos sido amigos tantos años que será mejor olvidarlo. Nick, camina. Hazlo, Nick. No. ¡Maples! Señora Sarvis. ¿Qué? La esposa de Alex Sarvis. Su niño Alex se encuentra en mi casa. Quisiera que usted también estuviera. Gracias. Lo deseo. Es muy grande, pero muy bonita. Estaré muy viejo ya, pero me haré cargo de los míos. Caballeros, ustedes querrán saber qué va a hacer esta pareja con su premio. Pues se los voy a decir. Van a cobrar sus $5,000 y se van a casar. ¡Herbie! ¡Herbie! ¡Ganamos, mi vida! Y se lo debemos a usted. No sé cómo pagarle. Gracias. Herbie. Eso solo me ha de pasar a mí. How'd you do? I'm taking you to the roaring twenties. Bird's eye view of the roaring twenties. Come with me to the melody of the Charleston and jazz. I'll have you dancing with flappers, finger snappers, what a ball, Broadway playboys and play dolls, gay dolls.